Good morning, buenos dias. We will be starting in about 2 minutes. We're just gonna give it another 2 minutes to see if anyone else joins our presentation. Vamos a esperar 2 minutos más para ver si alguien más entra para la sesión de hoy. So good morning once again. We will be doing this presentation in English and we will also be translating in Spanish so that we are able to get the information across. I want to start off by welcoming you today to our virtual session. I'm really excited to have you here today. My name is Amber Diaz and I am the school principal. And today you will be getting information that's really important to this next academic year along with other updates. Hi, and I'm Wendy Salazar. I'm the Dean of Students, and I will be translating for Ms. Diaz today. So welcome. Ella es la directora Ms. Diaz. Vamos a repasar mucha nueva información con ustedes el día de hoy. Yo soy Ms. Salazar. Yo soy la encargada de cultura, asistencia y el departamento de consejería aquí en la escuela. So thank you so much for being here today. We're really excited to have you join our Tajima family. I've had the opportunity to meet some of you either through orientation or at recruitment, but I know I have not had the opportunity to meet all of you. So I'm really excited that you're joining us, that you're trusting us these next 4 years to ensure that we support your child. Así que gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Estamos muy entusiasmadas, ¿verdad? Y alegres de estar aquí con ustedes y compartir esa nueva información con ustedes. Sé que hemos haber conocido a algunos de ustedes en persona el año pasado cuando vinieron a registrar a sus estudiantes o virtualmente también durante sesiones de orientación. Desafortunadamente no los hemos poder conocer a todos en persona, pero estamos aquí, ¿verdad? Para dar esta información a ustedes. All right, so I want to start out with our mission. As someone who was the first in my family to attend college, I find it so important to find our students the resources and the support to ensure that every student has the opportunity and the option to apply. Our mission at Tajima High School is to create an environment that prepares all of our students for college and beyond, and by ensuring that we have rigorous instruction, individualized support for students, and that we serve the holistic needs of all our scholars and families. Así que Ms. Diaz fue la primera en su familia que fue a la universidad, y por eso mismo algo que es muy importante para ella es asegurarse que todos los estudiantes tengan acceso y la oportunidad de ir a un colegio o una universidad. La misión de nuestra escuela es poder darles esas oportunidades a los estudiantes, no solamente de aprender, pero también un espacio seguro donde ellos pueden asegurarse que les estemos dando todos los apoyos que necesitan para que puedan triunfar. So today, some of the items that I will cover, I'm going to cover our summer bridge dates, our academic year learning model, the safety measures that we will take, a little bit about our uniform policy, technology, food, and important dates. Today, it will be a general information. All the updates and information that you will need, you will get closer during orientation in the month at the end of July. But for today, I just wanted to give you some information because I know many parents have questions and concerns. They already want to know information, so this is what we will provide for you today. Así que el día de hoy vamos a repasar fechas importantes en términos de los apoyos que estamos ofreciendo para los estudiantes durante verano, Summer Bridge. También vamos a repasar los diferentes modelos que estamos considerando para el año escolar que viene, a hablar sobre lo que vamos a hacer en términos de seguridad para asegurarnos que todos estén seguros aquí en la escuela, en términos de la salud. Vamos a hablar sobre el uniforme, tecnología, comida y también fechas importantes para que las puedan ahorrar. So I'm going to start with Summer Bridge. We would have loved to have had students here on campus.
so that we could get to know them, learn more about the students, and so they could learn more about us. But given that we are not able to do that, we are going to have Summer Bridge virtually so that we have the opportunity to connect with students, but that students also have the opportunity to connect with our staff, and so that we build community. We are starting Summer Bridge virtually July 1st, which is this Wednesday. It's going to run throughout the month of July. So it's the 1st, the 8th, the 15th, the 22nd, and the 28th. From 12 to 1. Students will receive this information today as well in a session that begins at 11. They should have received an email with details as to where to log on and get this information. It is a great opportunity for them to know our teachers, know our staff, feel connected, get information. And we want to ensure that students do this if they can. We want to call it mandatory, but we obviously can't force students to join, but it would be very beneficial for students to be part of this. In addition, if they want to join some of our clubs that we offer virtually, they will also have this opportunity, and they will learn more about that in our session at 11 a.m. Así que una oportunidad especial que tenemos para los estudiantes este año, cada verano antes de que entren los estudiantes a nuestra escuela, tenemos un programa para ellos para introducirlos a la escuela, para que conozcan las reglas de la escuela, el personal de la escuela también. Este año vamos a tener que hacerlo virtualmente y lo vamos a hacer cada miércoles en el mes de julio. Entre las 12 a 1 p.m. Esa va a ser una oportunidad para que ellos conozcan a los maestros, para que hagan nuevas amistades y nuevos amigos, para que empiecen a formar esa comunidad, ¿verdad? Aquí en nuestra escuela, siendo parte de nuestra escuela. Y el día de hoy va a haber una sesión a las 11, donde ellos van a agarrar más información, y esa va a ser con Mr. Santa Cruz, que les va a dar más información acerca de esto. En adición a esas sesiones que vamos a tener, que van a ser una hora cada miércoles, también van a tener la oportunidad de participar en diferentes clubs que tenemos aquí en la escuela, virtualmente, incluyendo el club de danza, un club donde aprenden cómo manejar el dinero, otro club como de caricaturas y anime, así que van a haber diferentes oportunidades para ellos también. Before I continue to give you more information, I just want to stop really quickly to see if there are any questions. Antes de que continúe a dar más información, quiero parar unos minutos para ver si tienen alguna pregunta sobre esto. Si tienen preguntas, póngalo en el chat. If you have any questions, put it in the chat and I will answer your questions. We'll take a minute for that. I will wait for 30 seconds, and if there are no questions, I'm going to proceed. So they would be signing up for the Summer Bridge program today. So today, essentially, they don't necessarily have to sign up. We're going to welcome every student, but today is an opportunity for them to get information so that they know more about what the sessions are going to be about, what time they start. They should have already received an email as well. La pregunta era, ellos se van a apuntar para el programa de Summer Bridge el día de hoy, así que no necesariamente se tienen que apuntar. El programa está abierto para y disponible para todos los estudiantes que van a entrar al noveno grado, pero la sesión de hoy, que va a comenzar a las 11 para estudiantes, va a ser más para informarles acerca de el proceso de cómo meterse en el salón de Zoom y qué esperar durante esas sesiones también para que sepan que van a ser cubrido. So someone asked, when do classes, normal classes, start? It is August 12th, and we will give you more information in a few slides to come. Alguien preguntó, ¿cuándo comienzan las clases normales? Vamos a dar esas fechas más adelante en la presentación, pero viene siendo el 12 de agosto. If there's going to be summer school, would you guys give us a computer so we can join or if we don't have one? So essentially, I'm going to give you more information in a few slides, but we are distributing Chromebooks for students at the end of July. If you are in need of technology and would like to join these sessions, what we can do in the meantime is distribute an iPad. We are still getting all our Chromebooks set up for our freshmen who need it.
So in the meantime, we wouldn't be able to give you a Chromebook, but if you do need technology and would really like to join these sessions, we can offer an iPad, and they students can still join through our iPads and get this information and be part of the sessions. Alguien preguntó, ya que están dando esas clases o esas sesiones de verano, ¿sería posible agarrar una computadora para que los estudiantes puedan participar si no tienen una computadora? Nuestra respuesta viene siendo de que si ese es el caso, pueden comunicarse con la escuela y nosotros les podemos prestar un iPad por mientras. Más adelante en la presentación vamos a dar las fechas de cuándo vamos a estar distribuyendo los Chromebooks, pero ahorita no están listos, pero sí podemos darle a prestar un iPad para que puedan participar en esas sesiones. So someone asked if their daughter has not received an email to join. So what I will do at the end of this presentation is add the link that you can share with your daughter or son so that they could join our session at 11. Alguien preguntó, dijo, mi hija no ha recibido ningún email o correo electrónico con la invitación para esa sesión que puedo hacer. Así que al final de esa sesión con nosotros, vamos a poner el link para donde pueden meterse los estudiantes para agarrar esa información. Someone asked, do we just go in and pick it up? So what I will do at the end of the session, I will have Lizeth send out an email to parents around the need to check out an iPad, and if they need an iPad to connect with her, and we will coordinate with you so that you come at a set time here at our school site. Okay, alguien preguntó, solamente vamos a la escuela a recogerlo, así que al final de esta presentación, Ms. Lisa va a mandar un mensaje con instrucciones y direcciones pidiéndoles a ustedes de que se comuniquen con nosotros si es que si necesitan un iPad para el estudiante. Someone wrote, when the Summer Bridge classes start, they start July 1st. Alguien preguntó, ¿cuándo comienzan esas sesiones de Summer Bridge? Y las sesiones comienzan el primero de julio, que viene siendo este miércoles. So they said that during lockdown, all students need to do summer school. I'm not sure where you got that information from, but I know Summer Bridge, it's something that we have embedded into our school. And that is to help students connect and transition from middle school to high school. Okay. Do you want to do that one in Spanish? Si alguien había preguntado acerca de la escuela de verano, dijeron que les habían ido necesariamente bienes en clases de verano, pero sí son unas sesiones para introducirlos a la escuela y asegurarse que se sienten más cómodos entrando a high school. Need an iPad. I know someone else on here asked about what if I need an iPad. I will provide you more information at the end. I will give you the phone number of the school so that you can call and name that you need an iPad for the Summer Bridge classes, and then we will connect with you around the date that you can come pick them up. Alguien preguntó otra vez de el iPad. Dijeron que necesitan un iPad, así que al final de esta presentación vamos a incluir el número de la escuela. Así pueden llamar y hacer un arreglo para poder recoger un iPad para el estudiante. Okay, so now I can answer more questions at the end around Summer Bridge. I'll answer this last one that came in, and then I'm going to transition to our models of learning. So the last question that came in, if classes start, would we have to do online classes or just homework, or are teachers going to be live? So right now, currently for Summer Bridge, we are not going to require homework at all. This is just Summer Bridge. So teachers are going to be live and students will have the opportunity to interact, engage, build community, and connect with other students. This is Summer Bridge, which will be very different from when schools start in the fall, and I will give you more information around that. Alguien preguntó, ¿cuándo comiencen las clases? ¿Vamos a tener que hacerlas a través de internet o solamente tarea, o van a estar en vivo los maestros? Así que durante las sesiones de Summer Bridge, estas clases no requieren tareas, simplemente van a ser una oportunidad para que conozcan a los maestros, conozcan uno al otro, crear una comunidad, ¿verdad? Antes de entrar a la high school, comenzar esas clases. Y ahorita vamos a nosotros a repasar los diferentes modelos y opciones que estamos considerando para cuando empiecen las clases oficialmente el 12 de agosto. Okay, so right now I'm going to transition to our models of learning. Every school in LAUSD, charter schools, we have been asked to work on two models. One of them is a hybrid model, which is a component of in-person and virtual classes. And the other model is virtual classes only. And the reason why we've been asked to work on both models is because we will get guidance
from health officials, probably later in July. And at that point, we will have to determine if we start fully virtually or if we do a hybrid model. That is not up to us at all. If they give me the go at the end of July and they said you could do the hybrid model, we will go ahead and do that. If they say no, then we will have to start fully virtual. The reason why I can't tell you today, once again, what way we're going or what direction we're going is because I don't have that answer. They will not give us that until the end of July. At that point, I will have another session where I will give you updates around what that would look like. Así que ahorita ninguna escuela en el distrito está regresando enteramente 100% los estudiantes a la escuela para el próximo año escolar por razones y precauciones en términos de la salud y la seguridad de los estudiantes. Así que ahorita estamos considerando dos diferentes modelos. Uno viene siendo una opción de estar completamente virtualmente, así que clases completamente a través de internet. Y la otra opción sería una opción hybrid, que sería una combinación de clases en persona y clases a través de internet. Hay diferentes pasos que tenemos que tomar para cada uno. No sabemos ahorita cuál modelo vamos a seguir o dónde vamos a comenzar. Estamos esperando de la guianza del estado, de la ciudad, de la condada y también de Alianza para poder saber. Y ya que sepamos nosotros, ya a fines de julio les vamos a informar exactamente cuál modelo vamos a seguir al principio del año escolar. So one of the questions that came up was around the iPads being secure and being able to access Google. Our students used our iPads this last year, and everyone was able to use Google and Google Classrooms in the iPads. And this will be in the meantime over the summer if you need it. However, for the academic year, we will do Chromebooks, but however, we're not distributing those yet until the end of July. Así que había la pregunta acerca de la seguridad de los iPads, si están seguros los iPads y si los estudiantes pueden meterse en cualquier página. Así que lo que dijimos es que las iPads fueron lo que usaron los estudiantes este año pasado, ¿verdad? El semestre pasado. Y por mientras pueden usar para ser parte de esas sesiones, pero la meta sería darles un Chromebook a los estudiantes que pueden seguir. Y para agregar a eso, cada estudiante tiene una clave que tienen que entrar para poder ir a las diferentes páginas. Si es una página que no es segura, entonces el sistema sí reconoce eso. Someone asked about uniforms. I will give more information around uniforms as we continue on with the presentation. Alguien preguntó sobre uniformes. Voy a dar información sobre los uniformes en un ratito. Someone asked, when do the classes start and what are the dates? It is every Wednesday starting July 1st from 12 to 1. Alguien preguntó cuántas semanas van a ser las clases de verano y cuáles son los horarios, así que sería cada miércoles en el mes de julio, comenzando este miércoles, el primero de julio, de 12 a 1 de la tarde. Así que van a ser 5 miércoles en el mes de julio de 12 a 1. All right, so I'm gonna give you, so I know you've been sent a survey to indicate if you want your child to be in our hybrid model or if you want them to be fully virtual. If you have not done the survey, then I will give you the link at the end of this session so that you could indicate. It is very important that you let us know if you want them to be hybrid or if you want them to be fully virtual. Right now, what I'm going to do is kind of give you an idea what it would be like to be in a hybrid model and what it would be like to be in a fully virtual model. So if I'm a student that decides to be in a hybrid model, essentially on Monday, I will take 6 classes that I will have to sign in and connect with my teachers live depending on my period. So I will go from period 1 through period 6. Students, I know this last semester at the school site had a very hard time waking up really early. So we started our classes a little later at about 9:45. They get a lunch break in between and they get 10 minutes in between to get a rest, to have the opportunity to rest and get a break. So that would be Monday. Monday, I am going live with all my teachers for my 6 courses. On Tuesday, if I'm a 9th grader, I have the opportunity to come to campus either in the AM shift or the PM shift.
we will determine what shift your child is going to be placed in after we schedule our students. So either it will be from the morning to 11:30 or the afternoon. So that's what Tuesday will be like. For a ninth grader, Wednesday, I have the opportunity to work on my own in my assignments or to join office hours for teachers if I am struggling. Those are not mandatory unless a teacher has assigned you because you are struggling with the assignments, with the assessments. Thursday, I'm logging into my classes once again, period 1 through 6, to have a discussion with my classmates, with my teachers, to ensure that I learned what has been taught that week. And Friday, all my assessments and homeworks are due that Friday. I'm going to have, I know that was a lot of information. I'm going to have Ms. Salazar translate that, and then I will go ahead and read some of the questions that came in. Okay. Así que nosotros les mandamos una encuesta hace unas pocas semanas preguntándoles cuál opción prefieren ustedes en términos de si prefieren el modelo virtual o el modelo de combinación donde vienen los estudiantes algunos días a la escuela y después lo demás hacen a través de internet. Al final de esta sesión vamos a incluir el link para que puedan contestar ese cuestionario si no lo han hecho todavía. Para darles una idea de cómo se debería este modelo en persona, ¿verdad? El modelo hybrid. El lunes, los estudiantes del noveno grado estarían tomando todas las clases del periodo 1 al periodo 6. La primera clase comenzaría a las 9:45 de la mañana porque aprendimos que los muchachos les gusta dormir y no se despiertan tempranito. Así que la primera sesión comienza a las 9:45 y terminan como a las 3:55. Esto sería en vivo y estarían virtualmente con los maestros en estas clases. Tendrían un break para lunch de una hora y después tienen 10 minutos entre cada clase para que puedan ir a usar el baño o tomarse un break ahí. El martes, ellos tendrían que venir a la escuela por mediodía, será en la mañana o sería en la tarde, dependiendo en lo que les demos a ellos como su horario. Y en ese día, el martes, ellos verían a tres de sus clases más la clase de consejería. Después de ahí se van a la casa con comida, ¿verdad? Y al miércoles ellos tienen la oportunidad de agarrar ayuda con sus maestros si necesitan más ayuda o necesitan entender algo mejor. También los maestros los pueden invitar a sesiones si es que ven que los muchachos están batallando en una cierta clase, los van a invitar a una sesión para poder darles más ayuda. El jueves, otra vez, sería virtualmente a cada clase, todas las clases de periodo 1 al 6. Igual comienzan a las 9:45 y terminan a las 3:55 y esa es una oportunidad de tener una plática, ¿verdad? Y poder mejor entender la materia que fue cubierta esa semana. Y después el viernes es cuando ellos tienen que entregar sus trabajos para las últimas tres clases. Las primeras tres clases entregan el trabajo el día que vienen a la escuela. So I'm just going to connect with a few of the comments. I know Gloria said thank you for making this accessible and doing it via YouTube, given that some parents don't have other ways to connect either through Google Classroom or Google Hangout or whatever those other sessions are called. So we are aiming at doing this, all our sessions through YouTube because we know that parents have access and it's easy. So this is where I will continue to communicate with you monthly. As we get closer to the school year, it might be we might have more sessions, but I always have coffee with the principal monthly to ensure that you stay updated and that you know what's happening at our school. Así que Gloria nos agradeció, ¿verdad?, por hacer accesibles esta información y esa sesión y no hacerlo a través de otra plataforma como Zoom, que quizás será un poquito más difícil, ¿verdad?, de poder entrar. Y para que sepan ustedes, nosotros cada vez que tenemos café con la directora, cualquier otra junta o sesión con los padres, lo hacemos a través de YouTube porque sabemos que es más fácil de entrar y poder participar en la sesión y hacer preguntas. Someone missed our start time for our summer bridge. So our summer bridge will be from 12 to 1, starting this Wednesday, July 1st, and every Wednesday to come during the month of July. Alguien estaba preguntando acerca de cuándo, a qué horas comienza la clase de Summer Bridge, ¿verdad? Y comienza de 12 a 1. Veo una pregunta de la señora Otero acerca de Erika Arriola. Esa sesión es solamente para los estudiantes que van a comenzar con nosotros al noveno grado. Si estoy correcta, Erika ya es estudiante de nuestra escuela, así que esa sesión no la aplica a ella porque ya es estudiante y que está regresando a nuestra escuela. So someone asked,
It says, are these classes only for ninth graders? So this summer bridge is only for ninth graders. However, we're also having these classes for kids who are with us from 10th through 12th. So all our students have an opportunity to join these summer bridge sessions starting this Wednesday. Alguien preguntó si esas clases solamente vienen siendo para los estudiantes del noveno grado o si están abiertas a otros estudiantes. Vamos a tener clases similares para otros grados para que continúen teniendo esas pláticas y esa, como esa comunidad y un lugar para donde expresarse y conectar con los otros de la escuela, para los otros grados también, pero el enfoque va a ser un poco diferente. So someone asked a little bit more about our instruction in our hybrid model, and I'm going to stamp it really quick so that it's clear. So essentially, Monday and Thursday, I'm online with my teachers live. On Tuesday, I'm in person. Wednesday, I have the opportunity to go to office hours or tutoring if I'm struggling, and Friday, I'm turning in my assignments. Okay. Alguien preguntó otra vez acerca del horario en términos del modelo de combinación hybrid. Así que para explicarlo un poquito mejor, el lunes es completamente virtualmente en vivo en casa. El martes vienen a la escuela en persona por mediodía. Es el único día que vienen en persona. El miércoles pueden agarrar tutoría o ayuda adicional virtualmente. El jueves otra vez virtualmente el día entero. Y el martes están trabajando en casa virtualmente para poder entregar los trabajos. Así que el único día que vendría a la escuela sería el martes por mediodía, será en la mañana o en la tarde. Nosotros les damos esa información después. Someone asked if this will be online. It is recorded and you will be able to see it online completely if you missed the beginning of this presentation. Alguien preguntó si esto va a estar en el internet para poder mirar después y si esto está, lo tenemos, está grabado. Está grabado. Mm-hmm. Y lo van a poder ver al final de esto, si les faltó a la información que dimos al principio de esta junta. So I know I explained a little bit about our hybrid model. I just want to just quickly stamp. If I'm a student who decided to go completely virtual, it's essentially the same thing. On Monday and Thursday, I'm required to be online with my teachers, period 1 through 6. Tuesday, instead of coming to the school site, I'm actually doing the practice at home on my own. Wednesday, I will go to office hours if I'm struggling and I need the support. And Friday, I'm turning in my assessments. En el caso de que la familia y el estudiante decidan que no se sienten a gustos o cómodos venir a la escuela ese día por mediodía, tienen la opción de ser estudiante virtualmente y hacer todo el trabajo virtualmente. Así que el lunes sería lo mismo, todo virtualmente como todos los otros estudiantes. Lo único que cambia que es el martes, en vez de poder agarrar esa ayuda y práctica en persona, la agarrarían virtualmente. Y después el miércoles pueden pedir ayuda igual como lo hacen los otros estudiantes. If the guidance is that we start fully virtual, this is what would happen for every student. And like I said, we will not know what that answer is until July 24th. En el caso que nos digan que tenemos que comenzar 100% virtualmente, que no podemos venir ni siquiera un día en persona, entonces ese sería el sistema que seguiríamos por todos los estudiantes. Pero como les dijimos, nosotros no nos van a avisar a nosotros como hasta el final de julio, y en ese entonces nosotros decimos a ustedes cuál es el plan. Because there is a hybrid component into this, I want to ensure that you know a bit about our safety measures and what we're doing on our end to keep everyone safe. So I'll name them and then we'll translate them. At the beginning of every day when the students come into school, whether it is the AM shift or the PM shift, we will check the temperature of all students and staff at the entrance. All students and staff will be required to enter the building with a mask. If they do not have one, we will provide one to students. Classrooms have already been set up for physical distancing 6 feet apart, and we only have 13 students per classroom as of now. Students will take 4 courses, but they will remain in the same classroom to avoid contact, and so that students don't have to go from classroom to classroom in the hallways, and it will be teachers who will be rotating between those classrooms. Currently, only 25% of students will attend school at a time. So if we are in the AM shift, 105 students will be here distributed across 8 classrooms. And then another 105 students will be here in the afternoon shift. Same process, 8 classrooms, 13 students in the class.
Custodians have been trained and will be trained on sanitizing the school building properly to ensure safety. Hand sanitizers and disinfectant wipes will be available at all times. And students or staff displaying flu-like symptoms will be sent home. Así que en el caso que vengamos nosotros, sigamos el modelo de combinación hybrid, donde venimos a la escuela los martes, se puede decir, mediodía, ¿verdad? En la mañana o en la tarde, van a haber diferentes sistemas y procesos que vamos a tomar nosotros para asegurarnos que todos estén seguros y que nadie esté a riesgo de enfermarse o de contagiarse tampoco. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es que a la entrada vamos a tomar la temperatura de cada estudiante y cada miembro del personal para asegurarnos que nadie tenga fiebre o calentura, y después de ahí todos los estudiantes y todo el personal tienen que entrar el edificio con una máscara, si no tienen una máscara o un cobre cubierto para la cara, ¿verdad? Entonces nosotros les vamos a proveer uno. Todos los salones en la escuela, hemos separado los escritorios para asegurarnos que solamente hayan tres estudiantes por clase, y eso es para permitir que hagan seis pies de un escritorio o de una mesa a otra. Solamente tenemos el permiso de tener a 25% de todos los estudiantes aquí en la escuela al mismo tiempo, y eso sería como 104, 105 estudiantes a una vez. Y esos 104, 105 estudiantes estarían distribuidos a través de 8 salones, así que 3 estudiantes por cada salón. Los que nos ayuden a limpiar aquí en la escuela ya han sido entrenados en cómo limpiar bien y cómo desinfectar todas las áreas de la escuela, especialmente las áreas que usamos más frecuentemente, como para abrir las puertas, los escritorios y todo eso. Vamos a tener hand sanitizer, así que para limpiarnos las manos, disponibles a través de la escuela, y también toallitas para desinfectar, disponibles a todos los tiempos. Y cualquier estudiante o cualquier adulto en la escuela que esté demostrando síntomas de como de gripa o cualquier cosa así, vamos a pedir que se vayan a casa para que no pongamos a riesgo a ninguna otra persona aquí en la escuela. So I'm going to really quickly answer a few questions. So someone asked, is Tuesday the only day that's in person and the rest at home? The answer is yes. And the reason why, we wanted to ensure that we gave every student the opportunity to come to campus at least once to get the support. And because we are limited to only 25% at a time, in order to make this happen for students 9 through 12, we ensured that we had to make it only one day. However, we are working really hard to ensure that the systems for online are strong so that our students can be successful. Alguien preguntó que si el martes sería el único día donde vienen los estudiantes en persona y los demás a través de internet, ¿verdad? Y eso es correcto. La razón por esa es que para poder asegurarnos que todos los estudiantes puedan venir a la escuela por lo menos una vez a la semana, de los grados 9 al 12, teníamos que crear un plan, y esa es la única manera que permite que puedan venir todos los estudiantes por lo menos una vez a la semana por cierto tiempo. La otra cosa que estamos haciendo, y queremos que sepan ustedes, que estamos creando sistemas sólidos, ¿verdad?, para las clases de virtuales, para asegurarnos que los estudiantes sí estén aprendiendo y se sientan apoyados también. So someone asked if they need they don't need to sign up for today's classes. And if you need an iPad, I will give you the number at the end of this presentation so that you can call and get access to an iPad. Alguien preguntó si se tienen que apuntar para las clases del miércoles. Todos están bienvenidos y van a poder entrar. Les puedo dar un poquito más información si no la han recibido por correo electrónico al final de esta presentación. Y después, al final también les voy a dar el número si necesitan llamar para poder obtener una iPad para el verano. Someone asked, how long would it be if we go to campus? It is 3 hours. So si vienen a la escuela, va a ser 3 horas. So va a ser un grupo de la mañana y un grupo de la tarde. La otra cosa que quiero agregar es que los estudiantes van a estar asignados a un salón. Los estudiantes se permanecen en ese salón durante las 3 horas, y los únicos que se cambian desde un salón a otro son los maestros. Así que los estudiantes no se van a estar moviendo, se quedan y permanecen en ese salón. All right, so now I want to transition to uniforms because I know that was a question. Our uniform policy is very different, although similar to what we're going to
require students to use during our hybrid model. However, I'm not going to go over the uniform policy with sweaters and in detail for the academic year, just because we're not going to come back fully in person. So over the, if students are to come to campus, we will require that they have a uniform polo shirt. For students who are ninth graders, that's a light gray shirt. My recommendation is that we only buy one, since we are coming to campus one day, and we will be giving you a free one with the purchase of your first one. So you'll have the opportunity to get two shirts for the cost of $15. In terms of pants or shorts, you can wear black or khaki. And I've added jeans for for this academic year during our hybrid model. However, during the regular academic year, they can only wear jeans on Fridays. But during this time, given that it's once a week, they can wear black, khaki, or jeans. No sweats, no leggings, no PJ pants, and no. If we do wear jeans, they cannot be torn or ripped. Yes. Así que para repasar la póliza de uniforme, porque había una pregunta acerca de esto, la póliza de uniforme durante este modelo de combinación hybrid va a ser un poco diferente a nuestra póliza de uniforme durante un año escolar regular. Así que hay similares, cosas que son iguales, ¿verdad? Pero sí hay algunas diferencias. Lo que estamos pidiendo es que cada estudiante, si es que venimos en persona por lo menos un día, ¿verdad?, tengan puesta su camisa de uniforme polo. Para los estudiantes del noveno grado es una camisa color gris, un gris bajito. La recomendación viene siendo que compren por lo menos una camisa de uniforme, y cuando ustedes hacen su primer compra, reciben una camisa gratis de uniforme. Así que en su primer compra agarran una y después agarran la segunda gratis, se puede decir, es solamente durante la primera compra. Después ahí, en términos de los pantalones o chores o falda, cualquier cosa así, puede ser black o khaki, puede ser negro o khaki, y también en adición a eso, solamente durante este modelo de combinación hybrid, también estamos permitiendo los pantalones de mezclilla, pero queremos aclarar y asegurarnos que sepan que eso solamente pertenece a este modelo de combinación, porque durante un año escolar regular, donde estamos todos en persona, solamente permitimos que traigan pantalones de mezclilla los viernes. In terms of sweaters, because I know it gets cold, during this hybrid model only, we're going to require kids to bring any sweater from home as long as it's a solid color. Así que en términos de las sudaderas o de los suéteres, ¿verdad? Estamos dando permiso de que los estudiantes traigan un suéter de casa, ¿verdad? No tiene que ser de la escuela, con que sea un color sólido. Y eso solamente viene siendo aplicable para este mismo modelo de hybrid, si es que venimos solamente una vez a la semana. Igual como dijimos, en el caso que regresemos 100%, estemos todos enteramente de regreso, en ese entonces repasaremos toda la póliza completa de uniforme. So someone asked again if we will need to wear uniforms on that Tuesday, and the answer is yes. Alguien preguntó que si tendrían que ponerse uniforme, venir en uniforme ese martes, y la respuesta es sí. Someone asked, what is the cost of the shirt? It is $15 for one shirt. With the purchase of one, you get one free, so they're about, you'll get $7.50 each shirt. And it's just with, you only get the free shirt during your first purchase. So, la pregunta era, ¿cuánto cuestan las camisas de uniforme? Son $15 y reciben una gratis con su primer compra. Someone asked about dates to purchase shirts. As we move on through the presentation, I will give you information on the dates to buy a uniform shirt. So, as I keep moving forward, I will give you that information. Someone asked, alguien preguntó que si quieren comprar uniformes, ¿cuáles son los días? Tengo información en un ratito sobre los días, para dónde comprar uniforme y qué días. Ahorita les doy más información sobre eso. Y si no les he contestado sus preguntas, al final de esta presentación les contestaré sus preguntas. Someone asked about the mask. Yes, masks are required and part of the uniform policy, especially while all of this is going on, covering both the nose and the mouth, and that will be a requirement
from even before students enter the campus. Alguien preguntó acerca de las máscaras, y eso también es parte de la póliza de uniforme ahorita, ¿verdad? Los muchachos tienen que tenerlas puestas antes de entrar al edificio. Okay, someone asked, did you say we can wear pants and shorts? And the answer is yes, you can wear pants and shorts. For girls, the shorts can be too short, so they have to be fingertip length. Alguien preguntó que si también pueden ponerse chores, ¿verdad? En vez de pantalones, la respuesta es sí, pero para las muchachas, los chores no pueden estar muy cortos, tienen que estar por lo menos largos igual. Si ellos tienen los brazos a su lado, tienen que estar por lo menos así de largo, si no más largos. Someone asked, what are the colors of the uniform and where can you purchase them? So the colors are, it's a light gray shirt with either khaki, black, or jeans. And they've asked, where can we purchase? So you can purchase at our school site. I will give you the dates of important dates at the end of this presentation. Alguien preguntó lo acerca de los colores del uniforme, así que la camisa de uniforme polo de la escuela viene siendo para los del noveno grado, es un color gris bajito. Los pantalones o falda o short puede ser negro, khaki o pantalones de mezclilla también. Las camisas se pueden comprar en la escuela y los pantalones o cualquier otra cosa en cualquier otra tienda. Someone asked, if we have 3 students at your school, do we get 1 free for each? And the answer is yes. Alguien preguntó si tenemos 3 estudiantes en su escuela, voy a poder recibir una camisa gratis para cada estudiante. A mí la respuesta es sí, pueden recibir una camisa gratis para cada de esos estudiantes con su primer compra. So I wanted to show you really quickly, this is the polo shirt for students. So this is what they will wear during the school year and on the day that they come to our school. Esa es para enseñarles, ese es un ejemplo de la camisa polo de uniforme que se van a poner los estudiantes en noveno grado. Eso sería lo que traen puesto todos los días en un año escolar regular, ¿verdad? Y en este modelo hybrid de combinación sería los martes cuando vienen a la escuela, tienen que traer esa camisa puesta. Okay, so then someone, let me just keep going with the questions. For online classes, they are not required to wear a uniform. Para clases virtual y en la computadora no tienen que usar el uniforme, es solo para las clases de la escuela que vienen aquí el martes. It is only for when you come to campus. Someone asked, I must have missed it, but when will we find out what kids will be allowed to go into campus? It's Tuesday only, 9th grade. Okay, so essentially, if you decided to be hybrid in that survey, you will come to school on Tuesday, whether it's the AM shift or PM shift. We haven't determined yet. We're making those schedules. On Tuesday, it is 9th and 10th graders in different shifts. And Wednesday is 11th and 12th graders. Los martes van a ser para los estudiantes de noveno y décimo grado, un grupo en la mañana y la otra mitad en la tarde. Y después el miércoles viene siendo para los estudiantes del onceavo y décimo, doceavo grado, y igual, mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde. And yes, the shirts will be sold at our school site. Las camisas se venderán aquí en la escuela. So someone wrote what Tuesday would it be? So it would be every Tuesday starting the after August 12th. Alguien preguntó cuáles martes serían y sería cada martes empezando después de el 12 de agosto. Someone asked when does Summer Bridge start? It starts this Wednesday, and if you need an iPad, I will put my phone number of the, I will put the phone number of the school site at the end so that you can call. Alguien preguntó cuándo comienzan las clases de verano y cómo puedo obtener un iPad. Así que las clases de verano van a comenzar este miércoles y son las clases sesiones de Summer Bridge. Y en términos de un iPad, si necesitan un iPad, pueden llamar a la escuela. Vamos a poner el número hasta el final de la presentación para que puedan llamar y pedir apoyo con eso. Because we're so restricted in how students are spaced out during the school day, and we can only have about 105 students in the morning, 105 in the afternoon. We have to space out students based on classes and need.
So based on that, we will assign students to an AM shift or a PM shift. And unfortunately, we cannot be making moves because then we won't be able to have the amount of students that we need in each cohort, and it makes it difficult. So unfortunately, in this case and this scenario, we cannot accommodate for that. Alguien preguntó si a mi hija le toca el turno de la tarde, ¿podría cambiarlo a la mañana? Y desafortunadamente ahorita con este modelo y este sistema, nosotros estamos limitados en solamente poder tener cierta cantidad de estudiantes en la escuela tal vez. Así que tenemos que designarlos y ponerlos en un horario donde tengan las mismas clases. Y desafortunadamente si es que les tenemos que dar las clases en el turno en la tarde, ¿verdad? No podríamos cambiar a la mañana porque entonces ya no funciona el sistema y no podemos darles oportunidad a todos los estudiantes. So someone asked, let me just finish. I know there are a few questions here that I've already answered, and I can stamp them at the end of the presentation. Let me just get through all the information that I have here, and then I'll answer your questions. So I want to talk about technology really quickly. As mentioned earlier, we will be sending a survey to all students this week so that we could identify what students need a Chromebook or a hotspot for the academic year. Once we get that information, we will start distributing technology at the end of July. Así que esta semana mandaré yo una encuesta a todos los estudiantes preguntándoles quién necesita agarrar prestado un Chromebook de la escuela o quién también necesita un hotspot para poder tener acceso al internet. Basado en esas respuestas, vamos a poder pedirles a ustedes que vengan al fin de julio para poder colectar y recoger esos Chromebooks y los hotspots, basado otra vez en los resultados y las respuestas en ese cuestionario que voy a mandar esta semana. So really quickly before I continue, Lizeth Hernandez has put information here around iPads. So if you need information around iPads, this is the school number. So if you need an iPad for summer bridge, go ahead and call that number. However, if you have technology at home, I would wait until we distribute our Chromebooks at the end of July. Okay, así que Mrs. Set puso ahí el número de la escuela. Si necesitan ustedes un iPad para poder usarlo durante las clases de Summer Bridge que comienzan este miércoles, pueden llamar y pueden pedir prestado un iPad de la escuela. Pero si tienen una computadora, una tableta o algo en casa, pueden usar eso y pedimos que hagan eso y así se esperan a agarrar el Chromebook que vamos a distribuir a fines de julio. I know there are a couple of questions I haven't answered. Let me just go through my last two or three slides, and then I'll start answering every question that's on here. So for food on Tuesday, if I'm a student that comes in person in the morning, we will give them a grab-and-go lunch to take home after 11:30 when the session ends. And if I'm a student who comes in the afternoon and ends at 4 o'clock, we will give them a grab-and-go dinner to take home with them. Así que en términos de comida, para el grupo de estudiantes que vienen en la mañana, les vamos a dar un lonche, ¿verdad? Un alimento para llevarse a casa después de sus clases. Y para los que vienen en la tarde, les vamos a dar un alimento de cena para poder llevarse a casa. So I'm going to just really quickly stamp important dates. So Summer Bridge, once again, starts this Wednesday from 12 to 1. Students should have received an email with information to get information today. If they did not receive it at the end of this presentation, I'm going to try to add a link on here so that students can be able to log in and be able to access today's info session. Así que vamos a repasar algunas fechas importantes. La primera viene siendo las clases de verano, clases de Summer Bridge. Esas van a comenzar este miércoles y serán cada miércoles de 12 a 1 de la tarde. Los estudiantes recibieron un email, así que un correo electrónico con la información y una invitación para la sesión de hoy que comenzará a las 11, donde les da más información el maestro Santa Cruz acerca de qué van a hacer esas sesiones y qué tipo de información y los beneficios de participar en esas sesiones. Alguien había preguntado si eran mandatorias, si eran requeridas, obligatorias, uh-huh. Aunque no lo son, ¿verdad? Los recomendamos para todos los estudiantes del noveno grado y si nos apoyan al decirle a los estudiantes que sí son obligatorias, esto les va a dar una ventaja en sentirse más a gusto y más cómodos entrando a nuestra escuela, ya que todo va a ser un poco diferente, a mí no podemos verlos en persona.
Okay, in the middle, mid-July, I'm going to send a welcome letter with all the important information that you need, along with details. I know this is virtual and it's hard to get all the information. So everything that we've gone over today, I'm going to put it on a letter that will be sent home to you with important dates and possibly Q&A questions that you may have that we can answer for you. A medias de julio vamos a mandar toda esa información en una carta a casa junto con el calendario, con todos los detalles y toda la información que estamos cubriendo el día de hoy. Sabemos que es mucha información y es muy diferente, pero asegúrense que van a recibir eso por correo. July 31st, I will have another one of these sessions that will have more details for you, that will give you the opportunity to learn more about our start date, what that looks like, start time, end time, what are some of the things that you may need to come to campus. Today, I wanted to give more of a broad information along with our Summer Bridge dates. However, you will get more information with details when I have them myself on July 31st. So join me on July 31st. We will send an invitation via Parent Square. Así que el 31 de julio vamos a tener un café con la directora, donde vamos a repasar todavía más en detalle toda la información que tenemos nosotros y las actualizaciones que tenemos para ese entonces, ya que los vamos a recibir ya cerca de esa fecha. Y también vamos a darles más información acerca de los diferentes sistemas que tenemos aquí en la escuela. Then, so when are we going to distribute Chromebooks and when are we going to sell uniforms? We are doing it between July 27th through July 31st, between 9 a.m. and 3 p.m. So you could come at any time. We will follow the guidelines. Come with a mask. We will have something in the floor that will indicate that we have to be 6 feet apart from one another. But it's open dates. From July 27th through the 31st between 9 a.m. to 3 p.m. And this information will be sent via Parent Square so that you don't forget and also in a letter. Así que la tecnología de las computadoras Chromebooks las pueden recoger el 27 de julio al 31 de julio y también pueden venir a comprar las camisas de uniforme durante esas fechas entre las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Y otra vez viene siendo para recoger las computadoras y para comprar los uniformes. Así que esas dos cosas, 27 de julio al 31 de julio, pueden venir de 9 a 3. Pedimos que vengan con sus máscaras. Y también vamos a tener cosas en el piso para indicar que tenemos que mantener por lo menos 6 pies de distancia de una persona a otra. And lastly, our classes will begin August 12th, and we will have technology ready to be picked up right before that. So you'll have the technology and everything you need before classes begin. So that's the last date that I have for you. I'll have Ms. Salazar translate, and then I'm going to go back. I know there are several questions. I will go ahead and answer all the questions that have came in. Así que la última fecha que queremos que guarden ustedes sería el 12 de agosto. Ese va a ser el primer día de clases y el comienzo del año escolar. Vamos a compartir más información con ustedes acerca a través de Parent Square, por correo, mandársela electrónicamente a los estudiantes a su email. Y también la vamos a poner en nuestras páginas de media social. Así que si no nos siguen en Instagram o en Facebook todavía, por favor, búsquenos ahí. Es Taji Mahide. Lo vamos a poner aquí en los comentarios también para que reciban esta información regularmente. All right, so now let me just look at the questions and I'll answer. Someone said, if my daughter is in the session, si mi hija está cita del doctor la sesión a las 11, ¿es mandatorio? ¿Cómo sabrá de qué se trató? Si la sesión de hoy no puede asistir, yo me aseguro que esa sesión la manden por internet y por correo electrónico a todos los estudiantes. If you're not able to attend, if your daughter or son is not able to attend today's session, we will send that PowerPoint via email. Questions up here. Yeah, let me go back. Okay, vamos a repasar preguntas. Así que si tienen preguntas, por favor, métanlas en el chat. It says, would it be live so they can teach and ask the teachers questions if they don't understand it? So someone's asking what our classes will be like. So Monday and Thursday, they're completely live. And Wednesdays, they have the opportunity to go to office hours and ask questions if they're struggling.
Así que alguien preguntó acerca de las clases, si van a estar en vivo y si los estudiantes van a poder hacer preguntas si no entienden la materia. Así que sí, los lunes y los jueves serían completamente en vivo y ellos pueden agarrar ayuda ahí. También los miércoles, si todavía tienen preguntas, pueden meterse a las horas de oficina o agarrar a tutoría adicional con los maestros. If we get a PM shift, can we change completely to virtual? Yes, you can. I highly recommend that if you feel comfortable with the guidelines that we have set in place to ensure the safety of all, that you allow your child to come once a week so that they can get the support that they need, so that they can be able to connect with staff and feel part of our school. However, that is totally up to the parent. Alguien preguntó si agarran, si son asignados a la sesión el martes por la tarde en persona, pueden cambiar completamente a virtual. Sí pueden hacer eso, ¿verdad? Así que si quieren, si no pueden venir por la tarde y prefieren hacer todo virtualmente, lo pueden hacer. Lo que no se puede hacer es al revés, si nos indican que quieren hacer todo virtualmente y después deciden que quieren que venga el estudiante en persona, solamente podemos acomodar a ciertas cantidades de esos estudiantes. Así que otra vez, si no han ha completado la encuesta, por favor háganlo. Voy a incluir el link ahorita de esa encuesta y el cuestionario para que lo puedan completar si no lo han hecho. Si ya lo hicieron y después de eso se sienten a gustos con que venga su estudiante en persona ese mediodía, el martes, pueden llenarla otra vez y así nosotros podemos hacer esos cambios. Okay, so let me just say for students in grade 12, 10, ese también el miércoles o martes, es on Tuesdays as well. Okay, let me see. During our summer bridge, they won't be doing a hybrid teaching, correct? Otherwise, they need uniforms not available until the end of it. So for someone wrote, during summer bridge, they won't be doing hybrid teaching, correct? No. So for summer bridge, it's all online and they do not need uniforms, which is why we're selling them at the end of the month because it's only for hybrid for fall semester. Alguien preguntó que si los estudiantes tienen que poner su uniforme durante esas sesiones de Summer Bridge de verano que comienzan el miércoles. La respuesta es no, porque son completamente virtuales, no tienen que poner su uniforme. El uniforme lo vamos a vender a fin de julio, ¿verdad? Y eso sería para esos martes, si es que venimos los martes en persona y lo demás, cuando lo hacen virtualmente, no es necesario un uniforme. So someone asked, do all students need to log in today at 11? We would like to, so that you could get more information around our summer bridge. Alguien preguntó si todos los estudiantes se tienen que meter a esa sesión de información a las 11 el día de hoy. Estamos recomendando que sí se metan todos los estudiantes para que agarren más información acerca de las clases de verano y puedan decidir si es que quieren participar. Give me 1 minute. I will answer all your questions. I'm going to put the link here for students to be able to log in. Así que deme un momento para poder incluir el link de la sesión donde se pueden meter los estudiantes para poder agarrar esa información hoy a las 11. Así que para los estudiantes, este viene siendo el link que pueden meterse para poder participar en esa sesión. Yeah, so the link that we've put there is for students to use so that they could attend the summer, so that they could get the information on Summer Bridge today. Let me just continue to, I know there's been a lot of questions. Someone said, ¿qué martes empiezan personalmente? So las clases empiezan agosto 12. So el primer martes después de agosto 12 van a empezar personalmente. Someone asked, when are they coming in person for the first time? It would be the first Tuesday after August 12th, August 18th. which will be August 18th, agosto 18. Alguien preguntó para los estudiantes del 11, ¿qué día vendrán a la escuela y será el miércoles? For 11th grade students, you will come on Wednesdays. Dice, let me keep going. So someone asked, let me see, déjeme mirar la información, déjeme un momentito. So someone asked, would we have to
If we go to school on campus, well, we have to take backpacks or notebooks. I would recommend students can bring notebooks and paper and pencil. However, we are going to try to do most of the work virtually. So there will be an iPad in every student's desk, and they will be the only ones that use that iPad to ensure the safety of all. Alguien había preguntado acerca de la mochila y los cuadernos si es que van a ser necesarios para el día que vengan en persona. Y la respuesta es, recomendamos que todavía traigan esos materiales a sus estudiantes, pero vamos a hacer todo lo posible para asegurarse que el trabajo que hagan lo hagan virtualmente en un iPad y cada estudiante va a tener un iPad asignado a él o ella para que lo estén compartiendo y así están más seguros también. So alguien dijo, para los padres que llegaron tarde, podrían ver la reunión de nuevo ya que estará disponible. Y la respuesta sí. If you got here a little bit late, this session has been recorded, so you're able to see it from beginning to end. Mm-hmm. Someone wrote, asked, bridge program start date, student will get an email with instructions. So yes, students should get an email with all the dates. Today, they're actually receiving an information session that starts at 11. To get more information about the dates, what the sessions are like, but it's every Wednesday from July 1st, from 12 to 1. Alguien preguntó acerca de las fechas de Summer Bridge, las clases de verano, si van a recibir un email con instrucciones de los estudiantes. Como dijimos, hay una sesión de información ahorita que comenzó a las 11, donde van a agarrar toda esa información los muchachos ahorita. So someone asked, do students have to have their camera on for the classes? It would be nice so that we could interact with students, but we can make it mandatory for students to show their face if they want to keep it private. Alguien preguntó si es requerido que los estudiantes tengan su cámara abierta, ¿verdad? O prendida durante las clases. Estamos, aunque no podemos requerir que todos lo tengan prendida, estamos recomendando que sí, sí la tengan abierta para que puedan participar y los maestros los puedan ver también a ellos. So, alguien preguntó que su hijo o hija usaba el mismo color de camiseta en la última escuela. Desafortunadamente, no vendemos el logo solo, solo tenemos las camisetas. So someone asked if we sell the logos, and we don't sell the logos only, so it's the shirts by themselves. That's it. So yo pienso que contesté todas las preguntas, pero tal vez me pudo haber hecho falta alguna, déjame ver. So do we need a code to access Parent Square? Ms. Lissette can answer that question. Ms. Lissette, can you answer that question for us? What day will 10th grader students go to school? So once again, 9th and 10th will be on Tuesdays. 11 and 12 would be Wednesdays. Alguien preguntó acerca del décimo grado, ¿cuándo vienen esos estudiantes a la escuela? El 9 y el 10 vienen el martes y el 11 y 12 vienen el miércoles. ¿Cuándo van a empezar a ir? Así que los niños personalmente, como indicamos nosotros, había la pregunta de cuándo van a poder regresar los niños personalmente a la escuela. Y para contestarles esa pregunta, nosotros todavía estamos esperando guianza de la alianza y del condado y la ciudad y todo. Vamos a tener más información ya a finales de julio. Y en ese entonces, el 31 de julio, vamos a tener el café con la directora. Para ese entonces sabríamos si es que vamos a comenzar el año escolar completamente virtualmente o si sería en combinación, pero estamos listos para cualquier situación y nosotros vamos a asegurarnos que nos comuniquemos con ustedes. Once again, we will be sending, I know this was a lot of information. I just wanted to make sure that I'm able, one, to introduce myself to you, which is why I did this virtually, but I will also send this via letter. All the information and updates will send via Parent Square, so you'll get reminders all the time to ensure that you're getting the information. Once again, if you are in need of an iPad, we will give you that opportunity to get an iPad. However, if you have something at home already, I would hold off until we distribute Chromebooks, which is at the end of the month. And if you have any questions around uniforms or if you have questions around Chromebooks, I'm about to just include our school number so that you can call and ask questions.
Así que si tienen alguna pregunta acerca de uniformes o cualquier cosa y es el número de la escuela, pueden llamar y hacer cualquier pregunta. También recuerden que vamos a mandar una carta a casa y vamos a seguir compartiendo información a través de ParentSquare, por correo, por correo electrónico. Y recuerden, el 31 de julio vamos a tener la sesión de café con la directora con más información finalizada. So Tony, I know you asked, can I send my child with sanitizing wipes to wipe down her materials? Of course, we will have some here, but feel free to send them if you want her to have extra. What I want to ensure and that you know so that you also feel safe, when a child arrives to our school, they're going to be in one classroom, one desk and that tablet's going to be assigned to her only. So she will remain in that class for the 3 hours that she's here. So just know that we're also taking those measures to ensure that not different students are sitting in the same desk. And when she leaves, we will also clean it at the end, sanitize it, so when they come in again. So we're doing that work, but feel free to send them with wipes yourself if you would like. There's something. So alguien había preguntado si pueden mandar a su hijo o hija con wipes para limpiar y cualquier otra cosa. Así que lo que queremos asegurarles a ustedes es que nosotros tenemos los sistemas, vamos a asegurarnos que todo esté limpio y desinfectado también. Pero si ustedes se sienten más cómodos al saber de que están mandando a su estudiante con otras cosas en adición a eso, están bienvenidos a hacerlo también. Okay, ask if there are any questions. ¿Hay alguna otra pregunta? Are there any other questions? If you guys have any other questions, si tienen alguna otra pregunta, pueden agregarlas en el chat. You are welcome to add them in the chat. Había una pregunta acerca del martes, ¿cuándo serían las clases de verano? Estoy un poco confundida por esa pregunta, pero para aclarar, las clases de verano de Summer Bridge solamente serán los miércoles y son completamente por internet, virtualmente, de las 12 a la 1 de la tarde. Así que solamente una hora virtualmente y esas comienzan este miércoles. Las martes, eso sería en el caso de que nos den permiso de seguir un modelo de hybrid combinación, donde hacen casi todos los días virtualmente, pero los muchachos vienen a la escuela por mediodía, y eso sería después del 12 de agosto. Pero nosotros les informamos, no está todo, no hay nada decidido todavía 100%. Someone asked about the classes and when kids would come in person. So just to clear that up, the Summer Bridge classes are on Wednesdays. Those are from 12 to 1 p.m. and those are completely virtual, so completely online. In the case that we do begin the hybrid model, we would let you know. And soon after that, the Tuesday would be when students come in for half a day. Someone asked if they can come with their child to classes, and the answer is no. The reason why, as mentioned earlier, we can only have a certain amount of individuals at the school site, and we all have to be 6 feet apart. You can drop her off or him off and pick them up at the pickup time, but we will not be able to allow anyone else on campus in classes with students. And I would say that even waiting outside, if we were to wait, it would probably be outside of campus because we can't have too many additional bodies on campus either. While we have students in the classes in the morning, we're also going to start having students start getting coming in for the afternoon classes, so they will have to wait outside. Alguien había preguntado si los padres pueden venir con los estudiantes a las clases y como dijimos nosotros, desafortunadamente no podemos permitir eso porque solamente podemos tener a 13 personas en cada salón a un tiempo y si tenemos a más que eso, entonces ahí estamos corriendo el riesgo de que alguien se enferme. Y también habían preguntado si pueden esperar afuera. Quizás pueden esperar afuera, pero no podemos tenerlos aquí esperando todo el día tampoco en la escuela porque vamos a tener a otros estudiantes que vienen llegando para las clases de la tarde también. Someone asked about new clubs like Model UN or something like that. We currently, I mean, at our school site, when we were here in person, we had several clubs. Our goal is that we would continue to have clubs virtually so that students can engage and can do something outside of academics. However, if there is a club that we do not have, feel free to start a club at our school. And that would be amazing. I know that that sounds pretty cool. The Model UN Club. So that's something that if you're interested, you can definitely start at our school.
Alguien habría preguntado acerca de los nuevos clubs, por ejemplo, el Model UN, o si hay otros clubs que van a estar disponibles para estudiantes. Vamos a tener diferentes clubs disponibles, especialmente en este nuevo sistema de virtual o combinación. Cuando estábamos en la escuela teníamos deportes, teníamos muchas cosas, ¿verdad? Desafortunadamente con la situación ahorita. Es un poco difícil saber exactamente qué va a estar disponible y qué no, pero si hay un club o algo que le interesa al estudiante y quieren comenzarlo, tienen esa oportunidad de hacerlo también. Laura, nomás para, no sé si la información de ahora a las 11 son para los muchachos del 9 grado. No sé si le contesté su pregunta. Are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sé que es mucha información, que todo es nuevo para ustedes. Todo es nuevo también para nosotros. Es la planificación de la escuela ha sido muy difícil porque es nuevo. Tenemos que aprender nosotros al igual cómo hacer estas estructuras virtualmente, pero les queremos asegurar que lo estamos haciendo. Estamos trabajando duro para que los muchachos sean exitosos. El semestre que acabamos de pasar, trabajamos bien duro para que ningún niño se quedara atrás y que nuestros muchachos pasaran sus clases. Estamos pensando en ellos igual, haciendo las estructuras para que sean exitosos. I know this is a lot of information. It's a lot of information that we're giving you. It's a lot of information for us as well. We're all trying to learn since it's a new system, but just know that we're working really hard to ensure that we have the systems in place so that all students could be successful. This past semester, which was our spring, it was very new to us, but we worked really hard to ensure that no student got left behind, that we had the systems in place so that they could be successful. There was a question about being able to join the soccer team and whether or not that would be possible. Right now, we're waiting for guidance. We don't know what next year is going to look like, next academic year. What we do know right now is that, unfortunately, given to coronavirus and the increase in cases, as of right now, we have not been cleared to return 100% in person, which is why we're considering the fully virtual or the hybrid model. Given that, from what we can expect right now, we haven't been cleared for sports either. If that changes and for whatever reason we get the okay to return fully in person, then that would also resume like sports and everything else. So if it's not this year, hopefully next year. We are waiting and we would love to have you be a part of that soccer team if that's something that you're interested in. So Paola asked, it says, what's happening? How will the school address racial remarks consequences? So even during our school year, any racial remarks, any bullying, we have not tolerated any of that. However, we are more aware, we're more learning, and part of the process and planning that's happening in the summer is to ensure that none of this happens during the school year and that we're keeping our students more in the loop, that we're teaching them along with our staff members. Mm-hmm. Así que alguien había preguntado acerca del equipo de soccer y si eso sería posible participar y ser parte de ese equipo. Como dijimos nosotros, ahorita no nos han dado permiso de regresar 100% en persona y por eso mismo tampoco han dado permiso de los equipos de deporte. Pero en el caso que no suceda este año, no regresemos 100% en persona, invitamos a cualquier estudiante que quiera participar en deportes que se apunten para el próximo año. Todavía van a tener esa oportunidad porque sí tenemos varios deportes aquí en la escuela. Alguien había preguntado también.